¿Cuántos de nosotros no veíamos las películas gringas y soñábamos con que algún día nevara en nuestro país? Seguramente es uno de los traumas de nuestra infancia, y es que al menos en la Ciudad de México, la última nevada que pintó de blanco a la capital y la zona metropolitana ocurrió el 11 de enero de 1967. En esta fecha, alrededor de las 2 de la madrugada, la nieve empezó a descender gracias a las temperaturas bajo cero, dejando capas de nieve de hasta 8 centímetros y dejando hermosos paisajes blancos a las personas que no fueron a la escuela, no fueron a trabajar y se divirtieron todo el día con la nieve. ¡Uf! ¡Qué envidia!